gracias a la invitación de este programa Los Libros y la Vida de la UTV. Mi nombre es Iván Hop Coleman, estudio la licenciatura en música con orientación en guitarra clásica y hoy voy a exponer sobre este libro que ha marcado mi vida y se es titulado La Divina Comedia de Dante Alighieri. Hablar sobre este libro es hablar básicamente sobre revolución, una revolución que Dante Alighieri sintió muy cerca de él porque se intentaba simplemente escribir lo que la iglesia dictaba. De hecho, este libro fue escrito porque él necesitaba una gran necesidad de tratar de interpretar lo que son algunos mitos y leyendas que se situaban en ese entonces. El libro fue escrito en el Renacimiento, en un periodo que, digamos, se sitúa, le decían los historiadores, como de buscando la luz, en ese renacer de salir de ese oscurantismo que había sobre la academia y lo que debían de estudiar las personas. Dante Alighieri nace por la época de los 1200, 1300 y él básicamente toma esta idea de poder interpretar lo que son el inframundo, los infiernos y el purgatorio y también el paraíso. ¿Por qué? Se dirán ustedes. Básicamente para tratar de imaginar lo que es la síntesis de una persona sobre estos temas. Y siempre tratando de interpretar nuevas ideas y nuevas formas de comprender nuestro mundo que nos rodea. Él luchó contra la iglesia de ese entonces porque solo se permitía escribir libros en latín y gracias a su, digamos, fuerza revolucionaria, él decidió escribir el libro en italiano. Dante Alighieri se personifica él mismo en el libro. Es un libro que tiene bastantes características en el sentido de que, digamos, que es una historia donde él va relatando cómo él desciende hacia los infiernos, hacia el inframundo. Todo gracias a una maquinación de su mente, claro está. Se inspira también en dos aspectos muy fundamentales que se inspira en este libro. Y es uno, es la búsqueda del amor, que en este caso es Briseida. Briseida es una niña que conoció cuando él tenía poca edad y solo la miró como tres veces y de ahí se enamoró y fue como su amor platónico. Entonces de ahí la búsqueda de por qué la va buscando, baja al inframundo, luego al purgatorio y luego la encuentra en el paraíso. De hecho hay alguna anécdota en este libro que Briseida, la única forma que aparece ahí en el libro es hasta el final del purgatorio, creo que tiene como dos, tres diálogos. Dante Alighieri trata de darle nuevos conceptos a las personas de ese entonces que lo rodeaban sobre qué es el inframundo, sobre qué es el infierno en sí, porque solo se valoraba como mitos, leyendas y como elementos netamente impuestos por la iglesia. Un hecho tan curioso de este libro es que fue escrito primero como comedia, o sea, él solo dijo que lo escribió como comedia, y a raíz de entonces, de que se fue leyendo y los eruditos lo fueron investigando y lo fueron dando a conocer, fue que le fueron poniendo ellos mismos la Divina Comedia, entonces se fue quedando así como la Divina Comedia. Dante Alighieri también se inspira bastante en un personaje, bueno, personaje en su libro, pero en realidad sí existió, que es el gran poeta Virgilio. Virgilio, que es un poeta que existió en el 70 antes de Cristo, básicamente él lo llama como su gran maestro. En otras partes del libro le dice el gran padre, amado padre, como aluciendo sobre todo el conocimiento que él pudo tener gracias a Virgilio, el poeta. Virgilio, claro, lo conocemos como este gran exponente de este poema épico literario que es la Eneida. Bueno, básicamente un poco de la historia del libro es que Dante Alighieri se prepara a bajar el inframundo, se encuentra a su gran maestro, su mecenas, el poeta Virgilio, donde él le va deduciendo poco a poco sobre qué es el camino hacia el inframundo. Ahí es la primera vez que se entiende ese concepto de que el infierno está dividido por 10
círculos y se van entre etapas hacia abajo. Es una idea muy, muy innovadora en ese entonces, porque solo se creía de que era un sitio donde había fuego, muerte y ya, y se acababa todo. Los círculos, él los detalla muy bien en el libro, por eso es muy interesante de que uno los lea, donde él básicamente va describiendo de que cada círculo está destinado a un, digamos, pecador en este sentido. Hay unos círculos destinados para los avaros, otros para los lujuriosos, hay otro círculo que es para los políticos, que ese tiene un nombre muy especial que se llama Malabolsas, y ahí deberían ir todos. Malabolsas es el noveno círculo, si no me equivoco. Y luego está lo que es una especie de lobby para pasar a lo que es el purgatorio. El purgatorio tiene otro sentido, que es más como pruebas de que cada persona tiene que superar para ver si está apto para ir hacia el paraíso. Lo importante de este libro para mí es que es más y netamente que un concepto de revolución, un concepto de que se intenta decir de que ya no se intenta creer o seguir los dogmas o los paradigmas que están siendo impuestos por la iglesia. La iglesia, lógico, no le gustó mucho esta idea, porque escribir sobre algo de que era mito es muy difícil, sobre todo en aquel entonces, el periodo del Renacimiento, o digamos saliendo y entrando del medieval. Pero hay un hecho muy, muy, muy curioso, que a pesar de que la iglesia estuvo muy en contra al principio de todos estos conceptos, la iglesia luego copió algunos conceptos de del infierno que describe Dante. Por eso mismo que hay veces que se mencionan como, si no haces tal cosa, tiras a los infiernos. Como que se intenta ver de que existen varias etapas sobre el infierno. En sí, la categoría de que yo entiendo por qué el libro es, como se escribe aquí, que es el poema épico más grande de la literatura italiana y uno de los más importantes de la literatura universal, es porque le da nuevas formas de pensar al ser humano y a la psiquis, que comprende el comportamiento, y a la ciencia también. Porque como se había intentado decir desde el principio de que la ciencia y la religión no pueden estar juntas, aquí Dante un poco lo expone, no es que las une, pero sí expone un poco sobre eso. Dante sigue también un poco su estilo religioso, lógico, porque si se desviaba demasiado, no tenía razón de publicar, y en el cual él mismo critica también a las personas o fuentes que rigen y que dan a conocer lo que es la iglesia de esa época. De hecho, menciona textualmente nombres históricos de papas, de padres y de otras personalidades políticas que se queman y que tienen alguna purga en esos infiernos o en esas etapas de las cuales tienen que descender. ¿Por qué uno como músico le ayuda a este tipo de lectura? Pues en mi caso me gusta entender bastante de dónde venimos y hacia dónde vamos y del por qué estamos aquí. Entonces, si comprendemos realmente lo que es el clamor y el fervor de algunos artistas en distintas ramas, lo que es la literatura, danza y poesía, creo que también nos puede ayudar a interpretar más lo que es la música. ¿Qué me ha dejado este libro y, sobre todo, qué puedo aprender sobre él? Siempre me hago esa pregunta cuando intento escudriñar lo que es la lectura y, sobre todo, la literatura épica o poemas literarios. Eso es lo que más me gusta, como poder entender otros libros como los de Homero o los del mismo poeta Virgilio. Pues en este caso, Dante Alighieri simplemente me ha dejado un gran
como esa energía y esa lucha que él trató de poner, de que no todo está escrito, no todo está hecho. No todo paradigma se debe regir de la A a la Z, como se dice. Y que nosotros tenemos la capacidad fundamental como seres humanos para poder ir progresando. Claro, unidos siempre de la mano de la academia. Y que debemos seguir adelante poco a poco. Y en algún momento, quién sabe, la gente siga nuestros ideales. Me gustó bastante un fragmento, bueno, toda la obra me gusta bastante, pero hay un fragmento muy, muy, muy fuerte que me gusta y es sobre ese mismo, sobre esa virtud de conseguir. Y dice en la página, a ver, Dante Alighieri dice: oh, hermanos, ahora que es tan breve la vida que aún les queda, no se nieguen a la experiencia de conocer, siguiendo al sol, el mundo inhabitado. Consideren cuál es su origen. No están hechos para vivir como brutos, sino para conseguir virtud y ciencia. Básicamente esa es como la línea que trata de seguir el libro. Claro, está también muy, muy bien logrado el contexto de la búsqueda del amor, porque él va y en algunas partes cae, pero él va siendo impulsado por el amor que teóricamente le dará Briseida, que es su amor platónico. No me queda más que despedir y decir que la lectura nos dará muchos conocimientos y invitar a todos los estudiantes, no importa de qué carrera, que se unan a todo tipo de arte, sobre todo porque nos expande la mente. Puede ser lo que es la danza, el teatro, la música y la literatura como tal. Creo que un estudiante que no lee también sería como intentar formar una casa sin las herramientas adecuadas. Entonces, muchas gracias por la invitación y este ha sido un breve fragmento sobre este libro que ha ingerido mucho en mi vida y es La Divina Comedia de Dante Alighieri. Gracias.